Especial programa de Comité por el Póker, como dice que le va amigo Pablo Cusco Castellano. ¿Cómo andamos, Matute? ¿Todo bien? Acá seguimos en casa, todavía con esta pandemia eterna, más de 100 días encerrados, pero bueno, aceptando y siguiendo. Por supuesto, no queda otra, pero como solemos decir, nos fuimos aggiornando y de tal manera que fueron pasando cosas, cosas de las buenas. Pasaron cositas, como dice nuestro amigo Jinete, ¿no? Claro, y hoy nos encontramos con que, bueno, gracias a GG Poker, uh-huh. Que lo tenemos aquí en el pecho hoy, ¿sí? Y gracias a Cristian Estíbal, ¿a quién vamos a tener? Hoy hicimos, hace una semanita atrás, una entrevista cortita. Me dijo, el miércoles no juego. 2:40, entre charla, material y unos mates por medio de Zoom, con Damián Salas, nuestro querido jugador argentino. Bueno, tremendo, la verdad que es una bomba, de los mejores jugadores a nivel mundial, y tenemos el orgullo de decir que es argentino, y aún más, tenemos el orgullo de decir que va a estar en Comit. Exactamente, tal cual. Y le sacamos el jugo, como solemos hacerlo nosotros. Vamos a hacer un especial de dos programas en Comit. Uno, una entrevista para todos aquellos que no lo conocen. A Damián, hay gente como él, justamente nos cuenta también en la entrevista, no tiene redes sociales, muy de perfil bajo, da muy, pero muy pocas entrevistas. Para toda aquella gente que no lo conoce, tenemos hoy toda la entrevista desde su comienzo hasta una anécdota con Leo Marguer. Oh, eso quiero escuchar porque, bueno, en lo personal soy fanático de En la mente de un pro. Vi ese capítulo y me quería morir cuando la escuché a la bella de Leo, ¿eh? Pero paso. Sí, hay que esperar. Antes que nada, antes de darle pie a nuestro querido amigo Damián Salas, obviamente agradecer, ¿no?, a quienes lo hicieron posible. Tal cual, Cristian Estíbal, que estuvo en la mediación para que nosotros podamos tenerlo en la pantalla. Y bueno, gracias a GG Poker, que es también sumó su granito de arena para que esté con nosotros. Bueno, no se diga más, vamos a disfrutar. Quiero agarrar los pochoclos, ponerme frente a la computadora y disfrutar a Damián Sá. Vamos. La verdad que un placer enorme tenerlo con nosotros, a este señor. La verdad que es imposible la alegría y que nos da tenerlo en nuestro programa. Damián Salas, ¿cómo andamos, Damián? ¿Cómo estás, Pablo? El placer es mío. Muchísimas gracias por el tiempo. Sí, ya tenemos un tiempito ya grabando y contándonos cosas fuera de cámara. Así que muchas gracias por el tiempo, Damián. No hay por qué. Como te dije, para mí es un gusto poder compartir, digamos, charlas sobre este hermoso deporte que ambos abrigamos y que a ambos nos apasiona. Compartir momentos con gente de la comunidad, para mí, la verdad que es un placer. Muchas gracias. Dami, vamos a contar un poco, ¿sí?, para aquellos que no te conocen, que la verdad que sería un pecado pokeril que no te conozcan, pero puede pasar, ¿viste? El público se renueva, como quien dice. Hay mucha gente. Claro que sí, bienvenido sea. Claro, hay mucha gente que se ha iniciado, ¿cómo se llama?, hace poco, ¿sí? Así que vamos a que te conozcan un poco más. La historia tuya. De cómo empezaste a jugar al póker y demás. Uh-huh. Porque recorremos. Bueno, mirá. Que vos sos abogado, ¿sí? Dejaste tu carrera de abogado por el póker, ¿no? La verdad, con total honestidad, empecé a jugar, digamos, al póker como un hobby, ¿no? Sí. Nunca en los inicios hubo una pretensión de profesionalismo. Claro. Ni hubo una planificación en los comienzos en ese aspecto. Jugaba, sí, porque me encantaba, la verdad, porque me apasionaba.
chiquito siempre. Sí. ¿Cómo lo conociste al póker? ¿Cómo conocí? Sí. Al póker lo conocí a esta modalidad Texas Hold'em a través de la transmisión de ESPN, de la primera transmisión de la Serie Mundial, que fue el boom del póker, ¿no? Que fue, sí, cuando ganó Moneymaker. Sí. Creo que fue eso, en 2003. El 2003, y que la pasaron en el 2004. Una 2004, cosa, sí, 2005. Bien, perfecto. Antes de eso, siempre fui, digamos, un apasionado de las cartas, siempre, de los juegos de mesa y de las cartas, sí, particularmente desde chiquito, no sé, a los siete años, ocho años, ya sabían la escoba de 15 cuáles las últimas 6 cartas, porque contaba las cartas y con la escoba de 15. Y ya se me daba bien eso. Sí. Lo mismo, bueno, no sé, después jugaba al tute, a todo, al tute, al truco, después un poquito más adelante ya al mu, jugaba con los viejos cuando tenía 14 años, claro, me encantaba todo lo que, el desafío de que, más allá de que es importante la liga, y que además me considero un elegido en cuanto al naipe, todo el tema de, o sea, de poder influir con distintas estrategias y demás en el resultado. Sí. Entonces me apasionaba eso. Y cuando encontré, digamos, la modalidad del Texas Hold'em, cuando la vi dije, ¡wow! Porque era como ver una modalidad donde, si bien las reglas son muy sencillas, sí, de aprender, el hecho de que haya dos cartas solamente que vos tengas, y que después todo el resto la veamos todos y sean comunitarias, le da una multiplicidad de detalles fascinante. Sí. Fascinante. De hecho, yo actualmente, y ya estamos hablando que cuánto llevo en esto, 15 años, y sigo aprendiendo todos los días. ¿Vos arrancaste jugando cash en internet? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y el cash, qué empezaste? ¿En No Limit 2 o ya arrancaste un poquito más arriba? No, mira, te cuento un poco, fue un poco bastante vertiginoso y un poco loco. O sea, pasa esto, vemos la semana y digo, bueno, yo quiero jugar en internet, dije, no sé por qué, pero yo quiero jugar en internet. En ese momento no había, no tenía ni idea de lo que era una NTL, lo que era una Money Booker, no sabíamos cómo depositar. Queríamos meter una tarjeta, le pedí la tarjeta a mi viejo, pues ni tarjeta tenía yo ahí, quería depositar $50, una cosa, sí, así, y no podíamos. Y un amigo encontró, Sebastián, que mandando la plata por Western Union a una página europea, esto fue en el 2006, te la recibía. Me acuerdo que te cobraban 12% comisión, una cosa así, era una locura. Sí. Bueno, mandamos ahí, que era Voz Media, la red, era una red en ese momento muy fuerte, era toda una red que se jugaba modalidad Sigmax y Formax, no tenía otra cosa prácticamente. Eso fue en el 2006, más o menos en junio, una cosa así. Me acuerdo que mandé 200 en total, digamos, mandamos entre los dos, lo perdimos todo. Dije, bueno, yo la mandé afuera, era plata, digo, mando, sí, 200 más y veo. Mandé 200 más, que lo mandamos a media con este chico, y bueno, y ahí empecé a jugar algunos. Jugaba en ese momento, eran como si fuera unos sit and go, ¿está? De 4 personas y de 6 personas. Sit and go eran. Sí. Nada, y también jugaba unos torneitos, y me acuerdo que iba, papá, en 15, 20 días, habré ganado 700, 800, una cosa así, y digo, ¿y esto qué es? ¿Viste? Y me pongo, bueno, el cash, ¿viste? No, sí. O sea, ya, porque yo jugaba MB, pero ya. Y me puse ahí,
y empecé a jugar 25.50 centavos. No había leído nada, o sea, no tenía criterio bandrol, absolutamente nada. Rango de manos, nada. Nada. O sea, lo que jugaba con mis amigos, nada. Mire, ni un artículo había leído, nada. Bueno, me pongo a jugar, empiezo a ganar. Entonces, me acuerdo esto, me puse como regla, agarraba yo, por ejemplo, jugaba 4 mesas, 25.50, y entonces digo, bueno, cuando tenía 40 cajas de ese nivel, de 25.50, está, me pasaba a una mesa de 51. Entonces jugaba 3 mesas de 25.50 y una mesa de 51, porque sabía que acá ya me sentía ganador, y iba probando el otro nivel. Iba pasando. Y dice, bueno, 51, 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas, 1, 2, 1 mesa, 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas. Bueno, cuestión es que, para hacerla corta, ¿no? En este proceso, yo empecé en junio del 2006, por decirle. Es noviembre... ¿Sí? Del 2006, y tenía 45 acá en la cuenta. $45,000 en 6 meses, Damián. Sí. Wow. Tenía 45 en la cuenta. Yo te agrego, cuando yo estaba jugando ya al póker, que esto, que cuando digo que llegué a 45, ¿sí? Mi vida era una locura total, porque yo tenía 2 estudios, tenía más de 150 carpetas, o sea, yo soy abogado de litigio, es decir, yo litigaba, no era abogado administrativo, era civil y comercial. Claro, comercial. Especialista en empresa, pero, o sea, tenían quilombo todos los días, tribunales, audiencia. Y entonces, claro, iba al estudio, iba a tribunales, la audiencia, atendía a los clientes y donde tenía un huequito me ponía a jugar. Claro. Sí. Y llegaba a mi casa, comía algo, me ponía a jugar, me agarraban a las 6 de la mañana y después me tenía que levantar a las 9, no sé. Y así andaba. Bueno, sí. Y claro, cuando veo esto, le digo, mirá, flaca, acá está pasando el tren, ¿qué hacemos? ¿Sí que es esto un quilombo? ¿Por qué es un quilombo? Nació mi hijo también. Claro. Y nos subimos y sí, yo siempre tuve el apoyo incondicional de ella, la verdad. Felicitación. La verdad que... De hecho, ya estamos... Punto de hace, a Philly la conocí cuando yo tenía 17 años y ella 15, y tengo 45 y seguimos juntos. Más de la mitad de la vida juntos, a la par. Una nueva forma de entretenerte. Jugá seguro, jugá legal. Disfruta del sitio de juegos online de Casino Magic. www.casinomagiconline.com.ar